Estados Unidos de América es un país construido en base a la fuerza de los migrantes. Actualmente se registran 57 millones de latinos, de los cuales más del 73% son de origen mexicano, es decir, más de 36 millones de personas, ocupando así el mayor número debido a las disputas de territorio en el pasado. Pero los migrantes no solamente traen consigo a sus familias y sus sueños en una maleta, sino que también su cultura y costumbres. Como lo es en este caso la celebración de Día de Muertos, que cada día toma más espacio en Nueva York y en diferentes estados del país de las barras y las estrellas. La gente ve que no tiene comida, puede pasar, le damos un mercado. Bonitos. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me encuentro una vez más caracterizada de Catrina. Y es que les cuento que por cosas de la vida salió de la nada esta oportunidad de que yo, aquí donde me ven humildemente, sea presentadora de un evento que se va a realizar aquí en Nueva Jersey. Y bueno, pues es un evento mexicano, obviamente en relación a Día de Muertos. Van a haber diversas actividades, yo nunca he sido presentadora de nada. Yo, no, tengo miedo, no sé qué hacer, no sé qué decir. Y eran como, me dijo el chico que me estaba preguntando: ay, tú sabes hablar, no importa, tú solo hablas. Así que bueno, estoy como nerviosita, curiosita de cómo me va a ir. Pero bueno, pues por eso quise hacer este vlog, para contarles un poco de mi experiencia, porque estoy segura de que a uno siempre le pasan cosas que uno no espera. Pero bueno, por lo menos ya hice mi parte y es caracterizarme de Catrina. Aquí tengo el vestidito y nada, ahí les mostraré a ver si puedo grabar alguito. No sé cómo me vaya a ir porque estoy sola, no tengo nadie que me ayude. Hoy es viernes, el día que estoy grabando este video, viernes 3 de noviembre, y en la hora que se lleva el evento, que es de 12 a 5, pues es una hora complicada porque mucha gente todavía está en el trabajo, en las escuelas, en los pues ocupaciones normales de lunes a viernes. Inclusive a mí me tocó pedir permiso en mi trabajo, escaparme para poder asistir a este evento. Así que bueno, pues vamos a darle, a ver cómo nos va. Acompáñenme. Oigan, preocupada por esta voz, porque yo no sé si es por el cambio de clima o por la calefacción, no sé si son las alergias o qué, y justo ando con esta voz de tarro. Yo, ay, por favor, que no me vaya a fallar la voz, este es mi instrumento de trabajo. Ay, no, muy complicado. Y sí suena un poco diferente, pero aquí llevo mi té, llevo mi jarabe para la tos. Ah, pinche enferma. Así que bueno, sin más, hagámosle. ¡Nos fuimos! Como pueden darse cuenta, estamos en un town, en un barrio llamado New Rochelle o Rochelle. No estoy segura cómo se pronuncia. Así que, pues ahí les voy contando en dónde es que se lleva a cabo el evento, en qué town. Allá vamos. Bueno, mijos, ya estoy aquí. Estoy justamente enfrente de la librería de New Rochelle. Y contarles que el parque en el que se va a hacer el evento se llama Ruby D Park. O sea, está justo al lado de la librería. Vean, aquí está justamente la librería y el evento está justamente al lado. Vengo un poquito tarde, para serles sincera, porque el GPS anoche cuando lo puse me marcaba 40 minutos y hoy en la vida real me marcó mucho más. Así que ya voy tarde. Háganle. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. ¿De qué parte vienen? De México. ¿México de qué parte? Puebla. Puebla, México, me encanta. He estado en Puebla, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bonito, ¿verdad? Muy bonito. En Atlixco. ¿De Atlixco? Oh, ¿en serio? Oh, el esposo de mi mamá es de Atlixco. Oh, sí. Mi esposo es de Ciudad de México, pero... Cerquita, Ciudad de México está 2 horas. ¿Sí? Sí, está cerquita. Ahorita las catrinas que trajeron a la ciudad. Sí, ya fui, ya hice video de allá también, muy bonita. Las Catrinas de Nueva York, muy muy bonito. Sí, pues y qué bonito, ustedes aquí están trayendo todos los mexicanos, dulces mexicanos, sí, los dulces, la ropa, la cocada. Bonita. Ay, sí, comí en Atlixco unos. Los borrachitos los probé allá. Sí. ¿Y tienen alguna tienda acá física? Sí, no tenemos tienda física, pero tenemos página en Facebook y en Instagram.
Ok, ¿cuál es? Parecemos como México en la piel. México en la piel, me encanta ese nombre, México en la piel. Wow, me encanta, muy chévere, muy bonito todo. Te lo regalo para que. Ay sí, claro que sí. También no lo traigo aquí, pero también vendemos joyería. Me encanta de plata, todo esto, qué llega lindo. Comida, mole, queso, crema, reguetón, tlacoyos. Qué rico. Pues viva México, que les vaya muy bien hoy. Muy bonito su maquillaje. Gracias. Están haciendo acá como un pre-ensayo antes de la presentación formal. Ellos son como unos bailarines que veo que tienen como variedad. Uy, tienen como variedad, se ve que son de diferentes partes. Me parece muy bien, muy interesante. Y como justamente estamos resaltando, bueno, todo el arte y toda la música y cultura mexicana, aquí estamos con Benjamín también. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos un poquito de este grupo de danza, cómo se llama y cuál es la función principal. Claro, claro. Mi nombre es Benjamín Briones y el nombre de la compañía tiene mi nombre, Benjamín Briones Vale. Es una compañía profesional de danza contemporánea. Yo soy mexicano de la Ciudad de México. Sí. Estuve por ahí, claro, también. ¿Ah, sí? ¿Haciendo reviews de danza y arte? No. Ajá. Conocí el Palacio de las Bellas Artes. Fue lo que más me acercó a las artes. Ah, ok, ok. Es muy bonito. Es hermoso. Ahí fue mi graduación. Ahí me gradué, bailé ahí para mi graduación. Yo fui bailarín de ballet, he estudiado en México y bailé en este país por muchos años. Ahora soy maestro de ballet. Qué bueno, sí, me alegra mucho. Y cuéntanos un poquito de tu labor acá en el país. Bueno, como decía, bailé ballet aquí por muchos años. Me retiré ya hace algún tiempo. Ahora soy maestro. Soy maestro de ballet en una escuela que se llama Broadway Dance Center, uno de los lugares más famosos para la danza en Nueva York. Soy también maestro en Alvin Ailey para la universidad y para la certificación, el scholarship y el programa de internacional de estudios. Tenemos un mexicano muy chingón triunfando aquí en los Estados Unidos, como tiene que ser. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Así que para los que estén interesados también en ingresar a tu escuela, acá ponemos la información para los que quieran contactarte, ¿no? Claro, claro, claro. Si quieren visitar el website de la compañía es benjaminbrionesballet.org. Y las escuelas en donde doy clase principalmente es Alvin Ailey, que está en la 9ª Avenida y la 55, o Broadway Dance Center, que está en la 45 entre la 8ª y la 9ª Avenida. Perfecto. Todo en Manhattan. Pues suena todo muy bien. Excelente, que viva México. Que viva México. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a pasar por aquí al segundo. Hola, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted? ¿De dónde nos saluda? De Nourishell. Ok. Nueva York. Park. Oh, ¿tiene usted alguna relación con descendencia mexicana o algo sí, así? Sí, mi familia es mexicana, de Jalisco. ¡De Jalisco! ¡Me encanta! ¡Qué bonito está eso! Voy aquí a hacer una toma de... ¡Wow! ¡Están hermosos! Nunca había visto yo algo así. ¡Súper bonitos! ¿Tienes alguna tienda física o online? Tengo mi página web, que es en stuckonscribbles.com. ¿Cómo? Stuck on Scribbles. Uh-huh. Oh, ¿y qué traduce eso? ¡Está difícil! Por eso era que yo no encontraba la traducción en mi mente. Sí, es como... Está difícil, ¿verdad? Sí. Ay, pero está muy lindo todo. ¡Hola! Él está bien feliz comiendo. Ay, claro, toca. Pues que te vaya muy bien. Gracias. Estaba yo hablando con Jorge, justamente, que fue quien me invitó a ser aquí la presentadora, y le estaba diciendo yo que en mi debut como presentadora, lo único a lo que le tengo miedo es a que me vaya a dar un ataque de tos. Aquí traigo yo en la maleta mi jarabe de tos y también mi té. Me hace falta más bien como un tequilita, yo creo, ¿sí o no? Oigan, vengan, les muestro cómo está de bonito acá todo. Es un lugar pequeño, pero se ve muy, muy bonito. Así que vengan, les doy la vueltica para que miren. Ah, pero antes, aquí justamente es donde está la tarima. Ahí donde están haciendo el sonido, el micrófono y todo. Ahí va a ser. Ah. Ahí va a ser. Mírenlos. Aquí está el tema del sonido. Hacia arriba. Ahora vengan, les muestro del otro lado lo que hay. Vengan, chismoseamos mientras ya empezamos.
¿cómo están? Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Yo ya no sé ni en qué hora andamos. ¿Qué me cuentan? Preparándose en aquí, ya listas para el evento. Sí, señora, gracias. ¿De qué parte son? Yo soy de Perú. ¿De Perú? Sí, me encanta. Sí. Ay, qué bueno, justamente aquí en este evento mexicano. Sí, señora. Que viva Latinoamérica. Claro, sí. Me encantaría poder ir a Perú, espero poder ir a conocer Machu Picchu. Machu Picchu, por supuesto que sí. Me encanta. Todo lo que tengo acá son aretes de Colombia. ¿Aretes de Colombia? Ay, qué lindo, me encanta. ¿Y tienen alguna tienda física? ¿No? ¿Online? Solamente los festivales. ¿O asisten a los festivales? Y si la gente quisiera contactarse con ustedes directamente. Por WhatsApp. ¿Solamente? Sí. Si quieres, da el número para que ellos puedan. 914-380-9413. Por WhatsApp, en el perfil, yo pongo las fotos. Listo, me encanta. Susana. Sí. Ay, pues viva Perú, me encanta. Muy bonito todo. De verdad que muy, muy bonito. Buenas tardes a todos. En nombre del United Community Center, nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento por su apoyo to our Día de los Muertos cultural event to the City of New Rochelle, Deputy City Manager and Commissioner of Development, Adam Salgado. Also, extend our appreciation to your team and the City of New Rochelle Corporation of Local Development for their invaluable contributions. Su compromiso de fomentar una comunidad vibrante e inclusiva es verdaderamente encomiable. Al reconocer y celebrar las ricas tradiciones y el patrimonio cultural de la comunidad latina, podemos fortalecer el tejido de nuestra sociedad y promover el entendimiento y la unidad. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cómo están? Andan acá colocando, ¿cómo es que se llaman estos? Gamanes. Gamanes, rebozos. Yo tengo uno parecido. Son mañanitas. ¿Mañanitas? Oh, ponchos. Unos le llaman ponchos, otros le llaman mañanitas. ¿De qué parte de México? De Atlixco, Puebla. Estuve ahí en Atlixco, Puebla. Sí, muy bonito. También fui a Nueva York a ver. ¿Y tienen alguna tienda física para que la gente los pueda conseguir? Solo van a los festivales. Ay, o un número, una página web, algo, nada. En el Facebook. ¿Cuál? Ella es la dueña. Facebook. ¿Cómo en Facebook? Estamos como Dulce Pérez o Claudia Pérez. En ahí Facebook. Pueden vale, ¿tienen alguna tarjeta? Bueno, no importa, espero que les vaya muy bien. Gracias. Mauro Martínez. Mauro, ¿usted me está contando que es de Michoacán? Sí, de Zamora, Michoacán, a un paso de donde se hace esto, en Nahuatl. Sí, yo quiero ir allá a celebrar Día de Muertos allá en Michoacán. Se lo recomiendo. Me han dicho que es muy bonito. Sí, va mucha gente y es hermoso. Que yo lo estaba viendo, ¿cómo usted le estaba explicando a quién es su nieto? No, es hijo de un amigo mío. Oh, ¿es hijo de un amigo suyo? Sí, es el que está ahí, es el papá. No le estaba explicando. A ver, mejor directamente. Te están grabando. ¿Quieren saber qué preguntaste? ¿Qué? A ver, ¿qué preguntaste ahí? ¿Qué es eso? Eso es una patana que ponen ahí. Para cuando la gente muere, ¿verdad? Entonces, cuando la gente muere, les ponen velas, también le ponen lo que le gustaba en vida, comida. El que es mayor, así como yo, viejito, vino, pescado. Pero cuando muere un niño, le pueden poner manzanas, naranja, fruta. Y también te dije que cuando muera mi perrita, yo le voy a poner sus croquetas y su foto. Pues el perrito, es que no lo... Yo tengo una manzana en mi casa. Te hablan acá, te hablan. Ven, ven, por acá. ¿Qué me estabas preguntando? ¿Cuál es tu nombre? Matías.
Matías. ¿Ya entendiste un poquito? Más o menos. Es difícil un poco, ¿verdad? Lo iba a llevar también a aquel otro altar, pero ay, qué bueno. Él me lo pidió. Ay, pues bueno, muchas gracias por continuar con estas tradiciones y explicarle a los niños. Claro que sí, para mí es un placer. Que viva Michoacán y viva México. Sí, claro que sí. Disfruta nuestro país, nuestro México querido, lleno está de maravillas, con orgullo se los digo. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo les va? Bien, espero bien. ¿Y esto qué son? ¿Velas y jabones? Sí, velas. Oh, qué bonito. ¿Tienen alguna página donde la gente los pueda conseguir? ¿De qué parte son ustedes? De Venezuela. ¡Venezuela! Me encanta. ¡Viva Latinoamérica! ¡Ay, perfecto! Aquí está la información. ¡Uy, uy! Handmade soaps and candles. Hechos a mano. Me encanta. Me la voy a quedar. Que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, y a continuación vamos a dar la bienvenida a Celinés. Ella tiene sus padres de raíces mexicanas directamente desde Puebla y Veracruz. Celinés es una artista prometedora que toca la guitarra con el corazón. Sus canciones hablan sobre el amor y el desamor, equilibradas por una melodía esperanzadora que hace que el oyente sienta que todo estará bien. Como parte de la nueva generación de artistas latinos que eligen el español como arte, Celinés busca conectarse con sus raíces latinas a través de su música. Démosle la bienvenida. Acá nos encontramos con Celinés, esta joven tan talentosa. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, me gracias. Estabas contando que tus papás son mexicanos. Cuéntanos de qué zona exactamente. Bueno, mi mamá es de Puebla y mi papá es de Veracruz. Ay, qué chévere, pero tú naciste acá. Sí, yo soy nacida acá. Sin embargo, continúas con las raíces del español, hablando el idioma, participando en estos eventos que resaltan la cultura mexicana. Sí, 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 es una oportunidad grande, la verdad, aunque sea como un pequeño evento, me ayuda demasiado en poder conectar con la gente, las raíces mexicanas o la comunidad mexicana también. Ay, bueno, me encanta. Diles a ellos tus redes sociales para los que te quieran seguir. Sí, claro que sí, si me quieren seguir, si me quieren apoyar, me pueden encontrar como Celinés en las plataformas musicales como Spotify, Apple Music, y luego soy Celinés en ya como en Instagram o TikTok o Facebook. Wow, es que además no es fácil no solamente cantar, sino también hacer la música, las letras, que estabas tú contando que la escribes. Sí, yo escribo todas mis canciones. ¿De dónde sale todo eso? ¡Dios mío! A veces son experiencias ya personales o como ciertas cosas que me han pasado, pero muchas de las veces son como ya lo que he visto en televisiones o en películas y los sentimientos. Si siento tristeza, pues invoco toda esa tristeza en una idea, sí. ¿En una letra? Sí. Eso se llama como hacer una catarsis de todas las emociones y sentimientos. Sí. Tanto de los buenos como los malos. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me gusta mucho tú, ¿cómo se dice? ¿Poncho? Poncho. Sí. Poncho, está hermoso. Gracias. ¿De qué parte nos saludas tú? Nosotros somos un proyecto de apoyo a artesanos poblanos. Nos llamamos Hearts Hands, manos del corazón. Ay, me encanta. Bueno, venimos directamente desde Puebla, México, y traemos todos los productos desde allá para toda la comunidad, para toda la gente que gusta de nuestras artesanías, nuestras costumbres y tradiciones. Me encanta, pues viva Puebla, viva claro México. Que sí, viva Puebla. Que viva te vaya México. Muy bien en este día. Muchas gracias. Me acabo de encontrar con otra Catrina. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Shayna. Shayna, cuéntame qué te motivó a caracterizarte como Catrina. Porque me quería disfrazar a darles a todos de los muertos representación. ¿Y tú tienes alguna raíz mexicana? ¿Tú o sí. tu familia? Mis padres son de México, DF. Ay, qué bueno, pues me encanta. Gracias, gracias. Gracias.
Me encontré por acá con un colombiano. Hola, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Brian Pineda. Brian. Un nombre muy colombiano. Diga, oiga, dejé de hacerme bullying, que ni me ha empezado a entrevistar. Sí, ya me tienen acá azotado. Ven, esto, cuéntame, ¿cuál es el nombre de esta comunidad? ¿Cómo fue que me dijiste? Pertenecemos a un centro comunitario. Oh, centro comunitario. ¿Cuál es el nombre y a qué se dedica? United Community Center of Westchester. Estamos ubicados en el 360 de la North Avenue, New Rochelle. Nosotros nos encargamos de ayudar a la comunidad en lo que sea. Sí, nosotros, si ustedes entran y podemos ayudarlos, los ayudamos, pero nos especializamos, tenemos especialistas en inmigración, tenemos seguros médicos, ayudamos con todos los social services, los SNAP benefits, tenemos un pantry de comida para emergencias. Si la gente ve que no tiene comida, puede pasar, le damos un mercado. Los primeros miércoles de cada mes damos otros mercados. También tenemos programas, talleres educativos, tenemos clases de inglés, tenemos clases de computación, y ahorita estamos creando otros talleres para la comunidad que muy pronto estarán. Nos pueden seguir en Facebook, ahí siempre que hacemos talleres o siempre que vamos a dar algo, lo subimos ahí. Perfecto, me encanta. Viva Colombia, viva Latinoamérica. Exactamente. Me encanta que ayuden a la gente. Sí, está súper bien eso. Ya saben, ahí para que si necesitan cualquier cosa y andan por acá cerca, pues ahí tienen el contacto. Ya saben, gracias. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos saludan? ¿Desde dónde nos promocionan esta mercancía tan bonita? Casita Artesanal Nueva York. ¿Casita Artesanal Nueva York? Sí, y nosotros nos encontramos vendiendo por línea, así que los productos que les gustan. ¿En qué páginas? Casita Artesanal Nueva York, estamos en Instagram y en Facebook. En Instagram y Facebook, Casita Artesanal Nueva York, para que puedan ver todos estos artículos tan coloridos, tan bonitos y sobre todo tan tradicionales. Me encantan los sombreros, están hermosos. Muchas gracias. Pues espero que les vaya muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ando acá con Angélica. Angélica, tú también haces parte de esta comunidad de ayuda. Cuéntanos un poquito de las actividades que haces. Entonces, ahí en el centro comunitario ayudamos en alimentos, la gente que necesita ayuda de emergencia, la gente que necesita ayuda para hacerse un poquito más fácil con sus familias. Ahí nosotros llenamos todo. También les ayudamos si necesitan documentos. En todas las cuestiones migratorias, sí, también. También. ¿De qué parte eres tú? Yo soy de México. De México, por eso, mira ¿cómo se llama eso? Rebozo. Este rebozo tan bonito. ¿De qué parte en México? De Atlixco, Puebla. De Atlixco. Estuve en Atlixco hace muy poco y me encantó, debo decirte. Muy bonito, muy, muy amable la gente también, muy bonito todo. Sí, gracias. Así que viva Atlixco, viva Atlixco, Puebla. Viva Puebla, viva México. Viva. Me encanta. Es la presentación del grupo Benjamín Briones Ballet. A continuación, acompañémonos con un fuerte aplauso. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Muchas gracias, cuéntenos de dónde vienen, de qué parte son. Bueno, somos de diferentes regiones, como ya había dicho anteriormente, yo soy una chica de Nueva York, de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Aquí mi compañero Carlos Mena, él es de Ecuador, y mi querido Ernesto Villalobos, él es del estado de Veracruz, y ya tenemos tiempo radicando en la ciudad de Nueva York.
Me encanta, muy talentosos, muchas impresionante. Gracias. Qué bonito ver todo ese talento latinoamericano aquí en Nueva York, me encanta. Claro que sí. Si quieren compartir sus redes sociales para que sigan sus carreras musicales. Claro que sí, bueno, los invito a todos a que se asomen a marilyncastillo.com, donde están todos mis handles, ya sea de YouTube, Instagram, Facebook, etcétera, marilyncastillo.com. Me encanta, pues que viva Ecuador, que viva México, que viva Latinoamérica. ¡Que viva! ¡Gracias! Gracias, Jorge Fierro, por haberme invitado. Creo que no me fue tan mal de primera vez. No, esa fue la primera vez, y gracias por venir y por haber participado en el evento de Día de los Muertos aquí en New Rochelle. Y siempre eres bienvenida y todos son bienvenidos aquí a New Rochelle. Muchas gracias, claro que sí. Ahí creo que me fue bien en el debut. Miraremos cómo sigue la cosa. Claro que sí. Gracias. En el siguiente evento, vale. Ahí te esperamos. Vale, gracias. Listo, gracias. Gracias. Hasta aquí hemos llegado, les cuento que me la gocé, que me la pasé bien, de pronto un poquito como curiosa al comienzo de cómo iba a salir todo, pero creo que todo salió bien, al fin y al cabo fue una bonita experiencia, creo que sí me sirve mucho este trabajo de preparación que uno hace hablando tanto en YouTube. Creo que sí sirve el que ya haya hablado mucho, y es que yo hablo mucho, de hecho sí hablo demasiado, pero contarles que fue una experiencia bonita, me gustó también como poder disfrutar de todas las presentaciones musicales, estar ahí como muy de en primera fila, estaba chévere, además de que no estuvo pues muy lleno el evento, porque inicialmente este evento se iba a realizar el domingo, pero el domingo hubo una lluvia brutal, así que lo corrieron para el viernes, y en viernes pues en el horario que les comenté no era muy común que hubiera tanta gente, pero sin embargo me parece muy bonito las cosas que suceden acá para promover el arte, la cultura, y creo que eso es muy muy importante, brindar pues digamos esos espacios y también el apoyo financiero, porque pues todo necesita, tanto el sonido, todo ese tema, los espacios pues necesitan ser financiados, así que ahí es donde uno se da cuenta que viva la cultura de Latinoamérica aquí en Estados Unidos, me encanta. Así que mis queridos, hasta aquí hemos llegado, espero que ustedes hayan disfrutado también de este evento así como lo hice yo. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, oigan, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col. Listo, mijos, hasta aquí hemos llegado, ¡nos fuimos! ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Oigan, me encuentro en New Rochelle, este es un town que también se está dando la oportunidad de celebrar este Día de Muertos acá con todas las de la ley, con presentaciones musicales, con ferias de artesanías mexicanas, y les cuento un chisme, yo voy a ser la presentadora el día de hoy, qué miedo, va a ser mi debut como presentadora. Lo único que me preocupa es que no me vaya a dar una tos ni la más berrionda mientras esté hablando, de resto todo bien, así que acá está la tarima con los micrófonos. Y bueno, pues ya vamos a estar a punto de empezar. Hay presentaciones de mariachis, de baile, de todo tipo. Así que así va la cosa por acá. Solo les quería echar ese chisme.